Sin duda alguna es un extraordinario marimbero y marimbista, don Justo Castillo. Yo entré y desde que oí la marimba y miré, pues puedo decirle que estoy ante un maestro. Gracias. Un maestro. Don Julio, don Justo, ¿cuánto tiene de tocar marimba? Bueno, cerrado de 14 años comencé a tocar marimba. ¿De aquí usted de Mazatepe? Soy piedoseño, pero me casé aquí en Mazatepe. De frente andamos. Sí. Desde donde vivía un pueblito nano por ahí, cariñosamente le decíamos que es chiquitín. Allí a la par vivíamos, y ahí vivía, ahí nací yo. Pero de la edad de 6 años me regalaron un don Juan Fisiano, ahí mismo Pío 12. Y ahí cuidaba yo gallinas, y 180 gallinas, unos gallos y cosas, pues, pero mi oficio era de granar 70 mazorcas diarios. ¡Hala! De granado, de aragua, de barré el patio. ¿Qué edad tenía? Chiquito, de 6 años. ¡Qué barbaridad se ahora! De allí salí de 13 años, 7 años le duré a él. ¿Usted no estudió? No estudié. ¿No fue en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto? No estudié, ¿para qué? ¿Aprendió también el oficio del campo? Eso es muy curioso porque yo, una vez a los 12 años, pasó un señor ahí de Nandamo con una submarimba que iban a tocar, guitarra y guitarrilla. Me regalas dos limones, sí, hombre, se los dije. Me presta un bolillo, le digo, para oír un sonido de cada tecla. Una marimba de 22 teclas. Creo de arco, entonces. Sí, de arco. De arco. Esto no es un juguete, esto es, me dice, un instrumento que nosotros ocupamos. Ese instrumento yo sé que, pero no le voy a quitar nada, solo voy a oír un sonido, le dije. Tómame. Entonces agarré y oí el sonido. Me fui en la tarde de un señor, Miguel Julián López, hermano de mi padrino, y les voy a pedir un tuco de caña de bambú a la macoya, seco. En la tarde estaba sacando unas tiritas ahí como pude para hacer una marimbita de bambú. Allí la hice y la guardé. A los 3 meses que él se fue a vender un maíz a Masaya, me fui a un repollal que tenía él. Y allí me puse a tocar marimba. Me fui a tocar aquella pieza que se llama El Caimán y la Muscurita. Pero me extrañé mucho porque estaba tocando yo. Me impresioné y volví a ver para arriba. Me parecía que iba a ver a alguien. La bendición de Dios. Cielo, ¿sí? Sí. Y que iba a ver a alguien allí. Y decía, ¿por qué soy marimbero yo? Yo me atreví a decirme así. Pero ¿será que no puedo tocar yo? Bienvenido al Centro de Capacitación ISIDRI. Aquí vamos a despedir el programa. Venimos acompañados por Manuel Antonio Ortiz, Mao, vicealcalde de Mazatepe, por Gabriela Moraga, responsable de turismo, Derek Narváez. Derek es director de una escuela de música. Es un prodigio este muchacho. Y Mardo Mercado Telle, poeta, músico, abogado y amigo. Con ellos vamos a despedir el programa. El dúo de Mar, Derek y Marto. Aquí, en este centro de capacitación, ISIDRI. Patria, en el Pacífico de mi Nicaragua, hay una linda y fresca ciudad, ese es Mazatepe, linda de verdad. El mazatepino es cordial y amable, sobre todo con nuestros visitantes, que disfrutan de sus comidas típicas, de sus artesanías y sus lindos paisajes, que disfrutan
de sus comidas típicas, de sus artesanías y sus lindos paisajes. Es mi Mazatepe, tierra de venado, de las ricas tamugas que vas a disfrutar. Es mi Mazatepe, tierra del mondongo y su masa de cazuela única de este lugar. Es mi Mazatepe, tierra del mondongo, de la Fofina, de la Néstor y de la Lolita. Es mi Mazatepe, tierra de tamuga, de la Ramírez y de Monchito Sánchez. Ciudad es rica en cultura de músicos artesanos y folcloristas, el baile del pescado y sus alegres judíos y las alegres marimbas del pequeño Ricardito. Este lugar es súper tranquilo con sus calles alegres y su clima fresco. Es encantador que regresas otra vez por sus ricas comidas que no vas a olvidar. Es mi Mazatepe, tierra de venado, de sus ricas tambugas que vas a disfrutar. Es mi Mazatepe, tierra del mondongo y su masa de cazuela única de este lugar. Es mi Mazatepe, tierra del mondongo, de la Fofina, de la Néstor y la Lolita. Es mi Mazatepe, tierra de tambugas, de las Ramírez y de Moncho Sánchez. Qué bonita la canción, muy típica, muy típica. Me recuerda al corrido de Mazatepe que hizo don Carlos Ramírez. Pero el corrido es corrido, este es un son. ¿Cuándo lo hiciste? Le hice aproximadamente hace 15 días. ¿Y ese arreglo, ese condimento musical? Eso, bueno, la experiencia me inspiró a hacerlo y el condimento musical me lo echó Derek con su experiencia. Lo hicimos mejor, lo hicimos más rico, más sabroso. Derek Narváez, un prodigio de músico, un orgullo mazatepino. ¿Cómo está la escuela de música? Pues gracias a Dios ahora estamos con clases de violín, saxofón y también ya iniciamos la clase de iniciación musical que es de 4 a 6 años. Antes solo era de 7 en adelante, ahora de 4 a 6 años. Diga la dirección para ver. El reparto Mazatepe, de la gasolinera Mazatepe, una cuadra al norte, una al este, dos al norte, media al oeste. Ahí pueden irse a matricular. Claro. Ahí les da clase. Ahí, yo estuve una vez y miré que son ejemplares los chavalos y los profesores. Sí, son excelentes, todos son bien preparados y atendemos de todas las edades y pueden entrar en cualquier momento. Cualquier horario. Así es, correcto. Escoge su horario. El área de cultura de la alcaldía, tenemos que apoyar a Derek con su escuela, porque es un orgullo para Mazatepe. A propósito del área de cultura, me ha dado buena impresión, vicealcalde Mao. Claro. Manuel Antonio Ortiz, y quedamos en un futuro, venir a hacer un reportaje en algunos aspectos solo para la cultura. Inclusive, hasta estábamos hablando de una noche cultural, artística, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Con lo mejor de lo mejor. Y todos los mazatepinos allá. Vos sabés que Mazatepe tiene fuerza, sí. Así es, ¿no? Antes de despedir, quiero saludar a don Víctor Manuel Gaitán, de Moisa Construcciones, y a su nieto Joshua Said Gaitán Lacayo, que nos ven, nos mandan reportes y siempre están pendientes de estos programas de música, de cultura, de tradición. También un saludo para Carla Rodríguez, Carlita Rodríguez, nuestra amiga, que tiene un colegio. Y que tiene, bueno, mucha cultura, mucha cultura. ¿Nos vamos con? Con la canción a Jacinto. ¿Jacinto? ¿Quién es Jacinto? Jacinto es un productor que se esmera sacar adelante su producción, darle de comer a su familia y venderle su semilla también al pueblo nicaragüense. Comparte, es un hombre emprendedor, cosecha con alegría y siempre produce bien. ¿El arreglo musical? Bueno, prácticamente es de los dos. Bueno, muchas gracias, Derek. Claro. Derek Narváez, muchas gracias. Muchas gracias, Marta Mercado. Muchas gracias a Albert.
Albert Quintero. Albert Quintero. Nos enseñó una colección de nambiras preciosa, histórica. Deben de hacer una exposición en la Casa de Cultura, a propósito, en la Casa de Cultura de Mazatepe. Presentar todo ese proceso. El tule, el petate, las nambiras de dos cuerpos. Todo eso tiene este señor, los guacales. En fin, ahí se los dejo, esta inquietud para Mao. Y a todos, muchas gracias. Especialmente pues a mi amigo Mao, de vicealcalde de la alcaldía. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a hacer un programa especial de pintura hoy, para que estén pendientes. Nos vamos entonces con Jacinto. Hasta la próxima semana en Así Nicaragua, por Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios. Chimano y calabaza al cinto, por la mañana se prepara Jacinto, rumbo a su parcela con la fe y la esperanza de sembrar los cultivos que su familia ha de alimentar. Y ay Jacinto, ¿qué haces en tu parcela? Trabajando con amor y alegría, poniendo en práctica nuevas tecnologías, sembrando variedades de nuevas semillas. Yo no hago las cosas al revés, con inteligencia me va bien, produciendo en abundancia, en unidad, en paz y con seguridad. Aquí está Jacinto, productor de mi pueblo, que trabaja sin descanso, produciendo la tierra. Aquí está Jacinto, productor de mi pueblo, que trabaja sin descanso, produciendo la tierra. Mano y calabaza al cinto, por la mañana se prepara Jacinto, rumbo a su parcela con la fe y la esperanza de sembrar los cultivos que a su familia ha de alimentar. Y ay Jacinto, ¿qué haces en tu parcela? Trabajando con amor y alegría, poniendo en práctica nuevas tecnologías, sembrando variedades de nuevas semillas. Hoy la cosa se pone mejor, con la alegría de sembrar y cosechar. Seguimos cambiando, seguimos produciendo por una vida mejor. Aquí está Jacinto, productor de mi pueblo, que trabaja sin descanso, produciendo la tierra. Aquí está Jacinto, productor de mi pueblo, que trabaja sin descanso, produciendo la tierra. Aquí está Jacinto, productor de mi pueblo, que trabaja sin descanso, produciendo la tierra.